Hello, everybody. Welcome. Good evening, everybody. How are you today? Hello, hello. Hello, Flo. Hello, good evening. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Me, F, me, Flor. You are with frío? Sí. What? Yes. Y aquí me va a caer fuego, amiga. Oh my goodness, it's super hot here in Samuel. Yes. Hello, Mitzi. Hello, Carolina Tatiana. Hello, Fatima. Hello, Mr. Ever. Welcome. Hello. Hello, Giovanni. Good evening. Hello. Good evening. Hello, Stephanie. And hello, Will. Yo veo ahí Will, but I don't know what happened to his camera. No sé qué pasó. Hello, Stephanie. Hello. Hello, teacher. How are you, Miss? Fine. Good. Okay. Can Hello, you say good evening. Hello, good evening. I think that is Giovanni, right? Or we, yes, Giovanni, right? Uh-huh. Hello. How are you, mister? Giovanni, how are you? Good, but great. That's good. Good, good, good. Okay, let's start today's class, everybody. And remember that this is Curse English for Work Program. This is basic module one, right? We are going to continue. Today is July 6, 2022. Vamos a continuar con nuestro curso de inglés para... para el programa, de, para el trabajo, ¿verdad? Este es el módulo básico 1. And my name again, remember, is Lizeth Rosemary Alvarado Martínez, ¿ok? And now we are going to continue. We already know this. Ya sabemos esto, ¿verdad? Las competencias que vamos a alcanzar en la unidad número 1. And then today we are going to have one fun activity. So today we are going to practice the alphabets and we are going to practice also spelling time, okay? El día de ahora vamos a practicar un poco de el abecedario y también vamos a practicar un poco de el deletreo. Hello, Jasmine. Hello, Adela. Welcome, welcome, girls. Hello. Good evening. Hello. Hello, good evening. But, welcome. Pero antes de iniciar con eso, vamos a aclarar algunas duditas que quedaron el día de ayer, ¿ok? Because I know some there are some questions about yesterday. So we are going to do a little bit of that way. We are not going to do that one right now because I want to do a little bit of practice. So, wait, but this one, yes. Okay. Para, hay algo muy divertido que de hecho en español también lo hacemos. Para poder, ¿cómo les puedo decir? Practicar fluidez en el idioma inglés. ¿Y qué es esto? Son los tongue twisters. Do you know what is a tongue twister? ¿Quién sabe qué es un tongue twister? Hello, Angel. ¿Tongue twisters? Tongue twisters. Trabalenguas, ¿ok? But in English, pero en inglés vamos a practicar ahora. Because estos trabalenguas nos van a ayudar a que nosotros podamos desenredarnos un poquito de la lengua. Because sometimes it's a little bit hard, porque a veces como que nos da penita. So we are going to do that, okay? Vamos a hacer eso el día de ahora. And right now we are going to do that. Ahorita vamos a hacer esa práctica, okay? So how is this practice? ¿Cómo va a ser esta práctica? Yo le voy a mostrar, okay, este es como un tipo juego. Les voy a mostrar el tongue twister ahí y tienen que decirlo tres veces seguidas, seguidas, ¿ok? No pueden, o sea, pueden parar entre puntos, pero tienen que decirlo seguida. Al principio yo se lo voy a decir y después lo va a repetir usted tres veces, ¿ok? Everybody's going to take turns. Todos van a tener su tiempo para que podamos practice, practice speaking, para que podamos practicar el habla, vea. And also English. Okay, so let's go. So this is the game. Okay, I'm gonna spin the wheel. Vamos a girar ahí la ruleta. And let's go. I want to listen right now to... vamos a ver. It will be... Can you start, Adela? Adela will be... Adela, repeat after me. Vas a repetir después de mí. Okay, Adela? Okay. Ok, si los demás quieren practicar, lo pueden hacer con el micrófono apagado para que vayamos practicando speaking, ok? So, Adela, the pen is on the hand. The pen is on the pen.
Ajá. The hen is number 10. The hen is number 10. Ok, ahora Adela, tienes que hacerlo tres veces seguidita. Lo más rápido que tú puedas, ok? 1, 2, 3, go. The pen is on the hen. Ajá. The hen is number 10. Yes, two. The pen is on the hen. Ajá. The hen is number 10. Yes, three. The pen is on the hen. The hen is number 10. Yes, very good, Adela, amazing. Yes, you see, you can do it. Everybody can do it, okay? This will help us with our tone, okay? Eso nos va a ayudar mucho para la pronunciación de las palabras. Very good, Adela. Let's go. Now let's go with Giovanni. Okay, Giovanni, let's go. Let's go with another one. I don't know, no creo que nos alcanza. We are going to do repeated ones. Vamos a repetirlas. Okay, Giovanni. Oh, my goodness, Giovanni. No, it's easy. Giovanni, you ready? Mm. Yes. Okay, repeat after me. Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why do you cry, Willy? Porque aquí está Willy. Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why do you cry? Why, Willy? Why? No, why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why? Aha, very good. Okay, let's go one more time. Why do you cry, Willy? Ahora lo tienes que hacer tres veces seguida, okay? Okay. Yes? Okay. Why do you cry, Willy? Uh-huh. Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why? Very good, too. Why do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why? Very good. Three. What do you cry, Willy? Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why? Very good, Giovanni. Amazing fluency. Very good. Thank you, Giovanni. Awesome job. Let's go next one. Let's go now with. I want the help from Angel. Angel, ¿tienes problemas? Do you have internet problems? Because veo dos conexiones. I don't know. One of... Okay, ya veo una. Okay, Angel. Ready? Tú vas a hacer eso también. Angel, Angel, do you want to... Yes, you. Hello, good evening. Uh-huh. Where do you agree? Why do you agree? Okay. No. Do you want me to try first? ¿Quieres repetir después de mí para intentarlo? Yes. Okay. Sí. So repite después de mí. Okay. Why do you cry? Why? Do you cry? Willy. Why do you cry? Why do you cry? Why? Why? Willy. Why Willy? Why Willy? Why Willy? Why Willy? Why? Why? Super fácil. Yo sé que puedes hacerlo. Vamos a ver. 1, 2, 3, go. Why do you cry, Willy? Why do you cry, Willy? Why, no, Willy, uh-huh. why, Willy, why? Two. Go. Yes, why do you cry, Willy? Uh-huh. Why do you cry, uh-huh. Will? Why? Willy, why, Willy? Willy, why? Very good, three. Why do you cry, Willy? Uh-huh. Why do you cry? Why, Willy? Why, Willy? Why, Willy? Why? Very good. Nice. Angel. Very good. You see? It's just practice. It's solo practical. Okay. Very good. Very good. Okay. Let's go. Let's go to another one. Let's see. Let's see. Let's see. Now I want the help from... It would be... Wilber Beltran. Are you ready, mister? Sí. Okay. Do you want to do it? ¿Lo quieres intentar o quieres que yo te ayude? Ayúdame. Okay. Repite después de mí. This is my mother.
This is my mother. This is my father. This is my father. This is me. This is me. And this is my brother. And this is my brother. Very good. Ahora debes hacerlo tres veces seguidas, ¿ok, Wilber? Bye. Okay, 1, 2, 3, go. This is my mother. This is my father. This is my, it's me. Uh-huh. And this is my brother. Very good, too. This is my mother. This is my father. This is me. And this is my brother. Very good, 3. This is my mother. This is my father. This is me. And this is my brother. Amazing. Very good, Mr. Wilber. Muy bien hecho. Thank you very much. Let's go. Next one. Let's go. It would be Will. Wilfredo. Let's go. Let's go. Ready, mister? El mismo. To... Huh? El mismo, sí. Yes, please. Ah. Yes. 1, 2, 3, go. Okay. Okay. This is my mother. This is my father. Uh-huh. This is me, and this is my brother. Very good. 2. This is my mother. Uh-huh. This is my father. This is me, and this is my brother. Very good. 3. This is my mother. This is my father. This is me, and this is my brother. Very good, Will. Amazing. Thank you very much. Let's go now with, wait, let's do another one. It would be next one. Next one. I want the help from Stephanie Andrade. It's your turn, miss. Let's. A él le toca. Voy uno de arriba y uno de que lo que tengo aquí en la lista. Vamos a ver. Stephanie, ¿te ayudo? ¿O lo vas a hacer? Sí. Okay, so repite después de mí. A fish in a shop. A fish in a shop. A sheep in a chop. A sheep in a chop. Two chops. Two chops. On a chip. On a chip. Okay, 1, 2, 3, go. A fish in a chop. Uh-huh. A sheep in a chop. Uh-huh. Two chops on a chip. Very good, 2. A fish in a chop. Uh-huh. A chip in a chop, two chop on a chip. 3. A fish in a chop, a chip in a chop, two chop on a chip. Very good, Stephanie Andrade. Thank you very much. Nice, nice. Let's go now with Ever. Ever, are you ready, Ever? I'm ready. Okay, 1, 2, 3, go. A fish in a shop, a sheep in a shop, two chops on a ship. 2. A fish in a shop, a sheep in a shop, two shops on a ship. 3. A fish in a shop, a sheep in a shop, two shops on a ship. Very good, Ever. Thank you very much. Amazing. Yes, yes. Okay, let's go. Let's change it because we have many more. Okay, now I want the help from Fatima. Fatima, it's your turn, Fatima. Okay. Okay. Oh my goodness, Fatima. No, don't worry, it's easy. ¿Te ayudo a repetir o lo vas a hacer tú sola? Sí, ayúdame. Okay. A jug and a mug. A jug and a mug. And a bug. And a bug. A bug. A bug. And a jug. And a jug. And a mug. And a mug. A jug and a bug. A jug and a bug. A bug and a jug. A book and a job. A mug and a book. A mug and a book. A job. A job. Uh-huh. Let's do it. 1, 2, 3, go. A job and a book. No. A job and a mug. Uh-huh. And a book. Uh-huh. A book and a job and a mug. A job and a book. And a book and a job. A mug and a book. A job. Very good, too. You can do it. Uh-huh. A job and a mom. Uh-huh. And a book. Uh-huh. A book and a job and a mom. Uh-huh. A job and a book. A book and a job. A mom and a book. And a book and a job. Get 3. Yes, you can do it. Uh-huh. A job and a mom and a book. Uh-huh. A job and a job and a mom. Mm-hmm. A job and a book and a mom and a book. And uh-huh. A job, a mug, and a book, and a job.
Very good. Amazing. Thank you very much, Fatima. Okay, let's go. Very good job. Let's go now with Metsi. Metsi, are you ready, Metsi? You have these, Metsi. Okay. Good night, yes. Yeah, okay, let's go, Metsi. A joke and a book. A book and a book. A joke and a book. A hook and a book. A book and a job. Uh-huh. A book and a book. A joke. Uh-huh. Okay. Two. A joke and a book. A book and a job. Hook and a book. Hook. Sorry. Book? It is a book and a hook and a joke. A book and a hook. And book and a book. And joke and a mook. Okay. And book and a joke. Okay, but remember, it's joke, mock, and book. Okay? Joke, mock, okay, and book. Uh-huh. Okay, 1, 2, 3. Number 3. Uh-huh. A joke and a book. Uh-huh. And book and a book. Uh-huh. And hook and a mook. Uh-huh. A hook and a book. A job and a mook. A mook and a job. A book. Okay, al revés, lo dio, pero yes, very good. Me cambié el río al orden. But very good job, Metsi. Thank you very much. Okay, let's go. Let's do one more. Let's go with Flor Carolina. Flor Carolina, are you ready, miss? Caroline. Flor Carolina. Sí, please. Okay, vamos a ver. So this one is like this. Thin bananas. Thick bananas. Thin bananas. Yes. Repita después de mí. Thin bananas. Thick bananas. Thick bananas. 1, 2, 3. Thin bananas. Thin bananas. On the path. On the path. Thick bananas. Thick bananas. On the path. On the path. Very good. 1, 2, 3. Go. Thin bananas. Mm-hmm. Thick bananas. Uh-huh. 1, 2, 3. Thin bananas on the pack. Thick bananas on the pack. Very good. Two. Thin bananas. Thick bananas. 1, 2, 3. Thin bananas on the back. Thick bananas on the pack. Three. Thin bananas. Thick bananas. 1, 2, 3. Thin bananas on the pack. Thin bananas on the pack. Very good. Amazing, Flor. Thank you. Thank you very much. Let's go. Another one. Diana. Diana, you ready with this one, Diana? Llegué tarde, entonces no sé qué están haciendo. Vaya, vamos a leer. Estas son trabalenguas, Miss, ¿ok? Para que nos, se nos desenrede un poquito la lengua, ¿ok? Ya no nos dé pena hablar, ¿ok? And so, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tienes que leerlo 3 veces, ¿ok? Estas trabalenguas que tengo en English, ¿ok? Okay. Okay, let's try it. 1, 2, 3. Thin bananas. Uh-huh. Thick bananas. 1, 2, 3. Uh-huh. Thin bananas on the path. Uh-huh. Thick bananas on the path. Very good. 2. Thin bananas. Mm-hmm. Thick bananas. 1, 2, 3. Thin bananas on the path. Mm-hmm. Thick bananas on the path. 3. Thin bananas. Thick bananas, 1, 2, 3. Thin bananas on the back. Thick bananas on the back. Very good, Diana. Amazing. Thank you very much. Thank you for trying. Let's go next one. And the next one, it will be Jasmine. Jasmine, are you ready, Jasmine? No, teacher. I thought you were saying, yes, teacher, yeah. No problem. I'm going to help you, okay? Yo le voy a ayudar a pronunciar, so don't worry, miss, okay? So let's go. ¿Ah? Sorry? Sí, está súper fácil. No te preocupes, está súper fácil. Vamos a ver, repite después de mí. Make a cake. Make a cake. Bake a cake. Bake a cake. Carry the cake. Carry the cake. To grandma. To grandma. Eat the cake. Eat the cake. Finish the cake. Finish the cake. Shut the gate.
shut the gate. The gate. Gate. The gate. Ajá. For grandma. For grandma. Okay, three times. One, two, three, go. Make a cake. Bake a cake. Carry the cake to grandma. Okay. Eat the cake. Finish the cake. Shut the gate for grandma. Okay, two. Make a cake. Bake a cake. Carry the cake to grandma. Eat the cake, finish the cake, shut the gate for grandma. Very good. Three. Ya me trabé. No, you can do it. I know you can do it. Go, go, go. Make a cake. Bake a cake. Carry the cake to grandma. Eat the cake. Finish the cake. Shut the gate for grandma. Very good. Thank you, Jasmine. Amazing. You see, ya vio que sí lo terminó, Miss. Yes, you can do it. Yes. No digo, no, Miss. Yes, you can do it. Vamos a hacer así, okay? Positive, optimism. Very good. Let's go. Vamos ahora con Luis. Hello, mister. Hello, Luis. Hello, good evening. Good evening, mister. Welcome. Thank you. Okay, are you ready, mister? I guess. Okay, so do you want to try it? Yes. Okay, one, two, three, go. Make a cake, bake a cake, carry the cake to grandma, eat the cake, finish the cake, shut the gate for grandma. Okay, two. Bake a cake, carry the cake to grandma, eat the cake, finish the cake, shut the gate for grandma. Three. Make a cake, bake a cake, carry the cake to grandma, eat the cake, finish the cake, shut the gate for grandma. Very good. Three. Make a cake, bake a cake, carry the cake to grandma, eat the cake, finish the cake, shut the gate for grandma. Yes, very good, mister. Amazing. Good, good, good. Yes, very good fluency and pronunciation. Okay. And now we have the next one and the last one that it would be for Karen and for Kenya. Wait, let me spin it para que me salga el otro because wait. Ay, no me sale mismo. I don't want that one. Quiero el otro. No. I want the other one. Shop. Okay, now. No? What? Oh my goodness, no quiere que lo leamos. No, oh my goodness. Okay, what we are going to do, creo que me quedaron, oh, me salió el mismo. Que me quedó Karen, no participaron ahorita, Kenia, y este número no sé de quién es. Alguien que está ahí con un número, pero no sé quién es, en serio. ¿Quién es ahí? So what we are going to do is that in the next activity, you're going to practice, okay? ¿Quién es el número? ¿Quién es el número? Quiero ver. Nobody? Oh, Wilber. Wilber Baires. Right, mister? Yes, so he is. Okay, mister. Okay, pues, it's time for the attendance, okay? Es hora para la asistencia. So recuerden que deben de decir presente, okay? Vamos a empezar. Adela. Presente. Ángel Rodolfo. Presente. Brenda Verónica. Brenda Verónica, no. Ok, Carolina Tatiana. Presente. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Kenia Liz. No, Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth, ahora sí. Presente. Lorena Idalia. Creo que no estaba Lorena. Luis Alonso. Presente. Metzi Sofía. Presente. Stephanie Elizabeth.
Will, no, Stephanie Yesenia. Presente. Wilber Eduardo. Wilber Eduardo, yo lo vi ahí, pero no sé. Debe decir presente, por favor, mister. Presente. Ah, ahora sí, ya lo escuché, no lo había escuchado. Thank you. Wilber Enrique. Presente. Thank you. Wilfredo Eliseo. Presente. And Giovanni Antonio. Giovanni Antonio. Presente. Okay, thank you. Remember that it's very important for me for you to say presente, okay? Yo sé que yo ya los vi, ya participaron y todo, pero para mí es muy importante que ustedes digan la palabra presente, okay? So, thank you for doing it. Gracias a todos por hacerlo. Okay, let's move on and let's continue. Vamos a continuar. And our next activity that we have in nuestra próxima actividad es un poco de práctica acerca del tema de ayer. Porque teníamos algunas dudas, okay? So, so we are going to do a little bit of practice. And, pero antes que nada, porque, no, que, por cierto, ahora le va a tocar quedarse a, no sé, Ángel, si te puedes quedar ahora o no. O no. Sí, me voy a quedar. Ok, entonces ahora va Ángel. Ok, había un poquito de dudas en la sección de preguntas de las yes, no questions. Y quiero aclararlas un poco ahorita. Vaya, por ejemplo, cuando tenemos el tipo de preguntas, are you, porque recuerden, ¿por qué ponemos el are you? Porque el verbo to be, el sujeto para are es you. ¿Qué otro sujeto podemos utilizar con el are, everybody? ¿Me podrían recordar? We. They. Ajá. Very good. El we y el they. Ahora bien, are you, y les dije que el verbo to be lo podíamos utilizar para preguntar acerca de trabajos, edades, nombres, lugares, lugares, ¿verdad? Y sentimientos. Entonces yo, por ejemplo, aquí le podemos preguntar, are you excited? Like excited, yes. Ok, entonces usted puede contestar de la siguiente manera. En este caso, en el are you, les dije porque hablábamos entre dos personas, ok, usted, una persona, una de ustedes y mi persona. Entonces, usted podría contestar, yes, I am, ok, uy. Esta I nunca debe de ir en minúscula, siempre va en mayúscula, ok, quiero recalcar eso también. O en negativo, no, ¿cómo era lo negativo para acá? Vamos a ver. No, I am not. Exactly. No, I am not. Amazing. Thank you. Okay. So that was for this section. Okay. Now, esto era, recuerden, entre dos personas. Es, creo que es uno de los que cambian. Okay. ¿Por qué? Porque en vez de utilizar el mismo sujeto you, vamos a utilizar el I. Okay. Now, ahora vamos con el is. ¿Con cuáles sujetos utilizamos el is? He, she, it. Ok. Que significan ella, él y eso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nuestra pregunta? Primero el is, después elegimos uno de los tres, ¿verdad? Dependiendo de qué queramos preguntar. Entonces, en este caso puede ser, ¿is she a doctor? Como pueden ver por acá, los voy a silenciar un ratito, ok, a todos. Como pueden ver por ahí, tenemos el she. Okay. Tenemos acá en nuestra pregunta el chi, ¿ok? Entonces, para contestar, es obvio que como estamos hablando de otra persona, vamos a utilizar el she, ¿ok? Yes, she is, o en negativo sería no, she isn't. O también podríamos utilizar la forma completa que es no, she isn't. Is
¿Cuál es el negativo? Vamos a ver, ¿quién me lo recuerda? Not. 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 Exactly, very good. She is not. Ahora bien, miren acá en nuestra respuesta, como yo ya lo utilicé por acá, en la pregunta, yo debo de utilizarlo en mi respuesta. Aquí está, miren, si yo quiero decir, ah, sí, sí, ella es una doctora, solo voy a decir esto, ve. Yes, she is. O para decir que no, que esta persona no es una doctora, entonces puede decir, no, she is not, ¿verdad? Solo un pequeño repaso, ok, guys, everybody. Vamos a ver, y si yo tengo, dígame, Ever. Una pregunta, si dígame. Se le pregunta, ¿se sustituye el she por un nombre? ¿Se tiene que responder con el nombre o se puede responder el nombre o el sujeto? Muy buena pregunta, Ever. Very good. Thank you. Ok, vaya, si utilizamos un nombre y ahorita vamos a utilizarlo a usted, Ever. Ok, is Ever, vamos a ver, ¿me podrían recordar una ocupación que estudiamos el día de ayer? ¿Una ocupación? Singer. Ah, is Ever a singer? Ok, en este caso no vamos a utilizar el nombre que utilizamos en nuestra pregunta. Vamos a utilizar nuestro sujeto. Entonces, aquí es donde yo les decía que vamos a imaginarnos el sujeto. No lo vamos a escribir, pero nos vamos a imaginar. Aquí Ever, nuestro subject pronouns para Ever sería... Imaginario, ¿cuál sería? En nuestra mente, Ever es he. Ajá, he. Ok, solo eso. Entonces, quiere decir que para mi respuesta yo voy a utilizar el he, ¿verdad? Entonces, yo quiero decir que Ever es un cantante. Yes, ¿sería? Yes. He is. O no. He is not. Very good. Miren, entonces acá en la pregunta, sí. Vamos a utilizar el nombre, pero en nuestra respuesta, pues solo vamos a utilizar el subject. Any other question? Any other question? Okay, vamos a ver otro. Vamos a hacer otro ejemplo. For example, are. Dijimos que también lo utilizamos con el they, ¿verdad? Pero podemos también utilizar nombre, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, are Karen in Kenya. Creo que así se escribe Kenya, ¿verdad? Are Karen and Kenya friends? Miren, acá tengo. Are Karen and Kenya friends. ¿Cuál sería nuestro sujeto imaginario? O sea, nos vamos a imaginar este sujeto. ¿Cuál sería? Como estoy hablando de ellas. Sí. They. Are they. Ellos, ¿verdad? They. Ajá, they, ¿ok? They. ¿Por qué? Porque estoy hablando de ellas. Y they, recuerden que significaba ellos o ellas, ¿ok? Entonces, yo en mi respuesta voy a utilizar, para decir positiva sería, yes. They are. They are. Y para la negativa sería, no. They are not. Ajá, they are not o they aren't. Eso es algo que también les quería recordar. Vamos a recordar que cuando escribimos, generalmente vamos a hacerlo completamente, pero cuando hablamos podemos decirlo contractado. Entonces aquí podría ser también, no, they aren't, cuando hablemos, ¿ok? Pero como yo les decía la vez pasada, eso va a ser opcional, ¿ok? Es opcional, porque yo... generalmente utilizo formas completas, no contractions, cuando yo hablo, ¿verdad? Pero eso es cada quien. Y las dos formas están correctas, ¿ok? Let's go. Quiero recordarles, recordarles cuál es la traducción de cada uno de los sujetos, por si no sé si algunos ya la sabían.
subject, estos se llaman subject pronouns porque lo necesitamos saber porque más adelante lo vamos a practicar el día de mañana, de hecho. Ok, subject pronouns. I significa yo, ok. Después tenemos el he, que significa él. El. No sé si se escribe con tilde, ¿verdad que sí? Ay, que ya me estoy olvidando el Spanish. She, ¿qué significa? Ella. 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 Uh-huh. Después tenemos we. Nosotros. Ajá, nosotros, nosotras. Ajá. They, ¿significa? Ellos, ella. Uh-huh. Muy bien, los dos, pero ustedes saben. El it significa... Eso. Uh-huh. Que el it se utiliza para hablar de perros, animal, bueno, de perros, obviamente, oh my goodness, gatos, cualquier animal, o también de cualquier país, ¿ok? El it, de un objeto también. Y después, y por último, tenemos el you, que hay dos formas, ¿ok? Está el you singular, cuando yo hablo con una sola persona, que significa tú. Y tenemos el you plural, que es cuando hablamos con varias personas. Permítame, le vamos a acercar esto. Que significa ustedes, ¿ok? Si quieren, cópienlo, eso cópienlo, es muy importante. Ok, let's go. Ahora sí, ya que lo recordamos, vamos a hacer otra pregunta. Pero you, el plural que no sería yours, algo así, ¿no va? No, sí. Esa es otra cosa que de hecho mañana vamos a practicar. Mañana es para indicar posesión, para cuando querés decir, ah, esto me pertenece, este es mi cuaderno. Este es tu cuaderno. Eso es donde utilizamos eso que me acabas de decir. Ah, okay, ok. Mañana vamos a practicar eso. No se preocupen. Pero muy buena pregunta, Will. Thank you. Vamos a ver. Ahora, en el caso, íbamos con el, digamos que yo les diga, our Sofía, uy, Sofía and I are Sofía and I teachers, okay? Teachers. Okay, ¿cuál es el sería nuestro sujeto imaginario aquí? Tenemos Sofía y yo, nosotras. Entonces sería we. Muy bien. Aquí sería el we, okay, imaginario. ¿Por qué? Les dije que cuando se incluyan van a utilizar el we, ok, nosotros, nosotras. Entonces aquí en la respuesta podría decir yes. We are. Y en negativo sería no. No, we are not. We are not. Very good. Good. Vaya, y si yo les pongo is the cat happy? ¿Cómo sería? ¿Cuál sería el sujeto? Quiero decir, el sujeto. It. Ah, ¿por qué it? Porque es un animal. Muy bien, Carolina. Thank you. Porque es un animal. Entonces, nuestra respuesta sería yes. It is. O no. No, it is not. Ajá, it is not. Look, ahí están nuestras respuestas acerca de un pues objeto o cosa o país o animal. ¿Ok? Vaya, ahora sí le voy a hacer una oración, pero no le voy a decir el sujeto, ¿verdad? Solo deben de imaginárselo ustedes. Vaya. ¿Es Raúl an engineer? Raúl an engineer? Yes. Yes, he is. No, he's not. No, he's not. Very good. ¿Por qué? Porque estamos hablando de él, vea, de un chico. Entonces, por ende, es que utilizamos acá Raúl era un he. Entonces, por eso, para nuestra respuesta, debe de ir un he. ¿Ok? Preguntas.
dudas al momento? Al momento, lo siento. ¿Preguntas? Ok, vamos a practicar ahora porque todavía nos falta. Escuché a alguien que dijo algo por ahí, dígame. Ajá. Vale, aquí dice, work in pairs, ask and answer the questions, do your best. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer estas preguntas, miren. Are you, algo similar a lo que estuvimos haciendo el día de ayer. Así, miren, voy a hacer la práctica ahorita con Karen, porque Karen pues no pudo participar anteriormente, pero ahorita sí, ¿verdad, Karen? Yes. Ok, are you, vamos a practicar las profesiones. Are you a nurse? Yes, I am. Ah, entonces tú, Karen, me vas a preguntar, mira, y viste que tiene la B. Entonces a ti te tocaría. Are you teacher? Are you what? Sorry? Are you teacher? Ah, are you a teacher? Yes, I am. Okay. Just speaking, okay? Solo vamos a practicar speaking, pero así sería. Primero yo le pregunto algo, por ejemplo, thank you, Karen. Vamos a ver, le voy a hacer otra práctica con Kenia. Kenia, ¿puedes hablar, Kenia? ¿O no? Creo. Oh, no. Vamos a Will Baires. Hola. Ok, vamos a practicar con usted porque tampoco no practicó la vez la actividad anterior, ¿verdad? Ahorita, al principio, ¿no? ¿Verdad? Are you a delivery man? Yes, I am. Ah, ajá. Y ahora usted su pregunta hacia mí. Are you teacher? Otra, no, no teacher, otra ocupación del día de ayer. Are you Espera, me he olvidado. Vamos a ver, ¿qué ocupación? Pilot. Ah, ok, a pilot, astronaut. ¿Sí, Wilber? Ah, you're a mechanic. No, I am not. Ok, so entonces así es como vamos a practicar. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Questions? Right now, questions? This is super easy, okay? I'm gonna send you a picture so you still can practice, okay? Acabo de ver que mandaron un montón de mensajes. I'm sorry, no había visto que no podía ingresar, pero mañana prometo enviarles el link, aunque es el mismo link siempre, ¿verdad? So no worries, okay? Okay, so I'm gonna put you in pairs, lo voy a poner a trabajar en parejas, okay? Para que puedan hacer esas preguntas. Si terminan, hagan otra, ¿ok? Are you an astronaut, for example? Digamos que yo le diga a Adela. Adela, are you an astronaut? An astronaut? No, I'm not. Oh, ok. ¿Y para mí? Are you... engineer? No, I am not. Ok, entonces después continúan, ok, continúan preguntando hasta que yo lo saque. Le voy a dar 5 minutos, ok, 5 minutos para que puedan practicar, ok. Questions, alguna duda o pregunta? Questions? No questions, ok, so let's go. Here we go. Practice, ok. Accept the invitation. Acepten ahí la invitación, please, everybody. Luis, are you there? Luis? Y
Are you pharmacist? What? Are you pharmacist? Yes. Si es usted dependiente, ajá. Yes. Yes. Okay. ¿Sí? Me perdí un ratito. ¿La otra sería? No, la otra no la copié. Solo las primeras. No, no la copió. No. Solo las dos primeras. ¿Cuál tiene usted? La ajá, dice, are you teacher? Ajá. Y la respuesta. Pero pueden, pueden cambiar las ocupaciones, chicas. Las ocupaciones que estudiamos el día a día, de ayer. Vaya, se me saben las preguntas, estábamos diciendo. Es que no las pude notar porque estaba ocupadita. No, pero las preguntas están en WhatsApp, Miss. Las acabo de enviar. También. Ah, ok. Ajá, si quieren verlas por ahí, sí. Ok. Bye. Ah, pero ya creo que ya terminé. Ajá, sí. Sería, are you pilot? Sí, hay unos que sí, pero sí, por ejemplo, quiero ver Carpenter, algo así era. Liner, algo así. Ajá, el driver. Are you a pilot? No, I am not. Stephanie, are you a nurse? No, I'm not. Are you pilot? No, I am. No, I am not. Are you an accountant? No. ¿Escuchaste algo, Ivo? Are you a delivery? Are you a bus driver? Bus driver. Yes, I am. Luis, are you there? Hello? 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 Hello, mister, what happened? No sé, me sacó y ya no. Yo estaba, no, Luis. No me emparejo con nadie, como dicen. No, sí lo emparejé con Stephanie. Ah. Ajá, y Stephanie estaba solita y yo la puse en otro grupo, entonces por eso, pero sí tenía pareja. Pero anyways, are you a doctor? No, I'm not a doctor. I'm not, ¿verdad? Sí, I'm not. Si lo quiere hacer contractado, ajá, si quiere ser contractado, sí sería I'm not. Pero si quiere decirlo completo, sería no, I am not. Uh-huh. Así que lo dijo bien. Yes, it's okay. Good. Uh-huh. Are you a pilot? No, I'm not. Are you a musician? Yes, I am. Are you really? What instrument do you play? I play the piano.
Oh, nice. That's and great. Also the guitar. Wow, that's amazing, mister. Yes. Let's see. Are you a singer? I know, pero usted le tocaba de preguntarme a mí. Yeah. Well, always at the bathroom. Is being recorded. What? At the what? Only at the bathroom. At the bathroom. Oh, at the singer. Really? Uh-huh. Okay, good. Welcome, everybody. Taking a shower, mister? Taking a shower and singing. Oh, man, in the shower. In the shower. Yeah, and I was like, We will learn about that el lunes. Welcome. Vamos a esperar a los demás un ratito. El lunes vamos a aprender esas actividades a diferenciarlas, okay? So don't worry. Yes, because they are, tienen diferencias. Yes. Okay, so let's wait a little bit. We wait. I heard some of you practicing. Escuché algunos de ustedes ahí practicando. Very good. I don't know if you have any questions. No sé si hay alguna duda o preguntas. Momento. Questions, questions. Hello, Jesse. Welcome again. Okay. Creo que hoy sí, ya estamos todos. Okay, nice. Okay. What are we going to do in order to practice? ¿Qué es lo que vamos a hacer para practicar? Porque yo creo que quiero escucharlos a todos, porque no los pude escuchar. Algunos estaban, cuando yo entré, estaban escribiendo o algo. Entonces, ahorita, para escucharlos a todos, vamos a hacer una cadenita de preguntas. Yo voy a empezar, así como hicimos un día, ¿se fijaron? Vea que yo empecé y así iban preguntándole a alguien más. Vamos a ver, I'm going to start with Stephanie Andrade. Are you on? Hola. Hello. Sí, se le escucha. Stephanie, ¿me escuchas? Hola. Sí. Es que alguien dijo me escuchan y entonces me like get confused. Okay, Stephanie. Are you an accountant? Accountant. Administrador. No, I'm not. Oh, good. Okay, let's continue. Tú, Stephanie, le vas a hacer la pregunta a Adela. Okay, Adela, are you barber? One more time, is? Hola, me escucha. Adela. Sí, sí le escuchamos, Stephanie. Ah, ok. No, pero Adela se salió. La Adela es, no está. No, pero sí estaba, porque yo la llamé porque lo veo acá en la lista. No sé qué le sucedió. Ok, entonces, Stephanie, a Wilber, a Beltrán. Ok. Por favor. Wilber, are you mechanic? Yes, I am. Okay, Will, very good. Wilber Beltrán, you are going to do the question to Carolina. Hey, Carolina, are you a nurse? No, I am not. Okay, now you, Carolina, you're going to do the question to Diana, please. Diana, are you a psychologist? No, I am not. Okay, good. Now, Diana, to Will. A Will le vas a hacer la pregunta. Please, please. Will, you are electrician? Electrician? No, I am not. Okay, Will, now you to Ever. A Ever te va a tocar hacer la pregunta, please. ¿Dónde está Ever? Ahí está. Ahí está. Ahí va a pasar la de Adela. Pero ahí estaba Adela. I don't know what happened. Quizás el internet, I don't know. Pero ahí estaba. Y pobrecito. Bueno, Ever, are you an engineer? No, I am not.
Okay, Ever. Now you, Ever, do the question to Fatima. Fatima, are you bus driver? No, I'm not. Okay, now Fatima, can you do the question please to Flor? And Flor, are you a singer? No, I'm not. Okay, now Flor, do the question to Jasmine. Jasmine, are you a baker? No, I am not. Okay, Jasmine, tú la pregunta a Karen, please. Karen, are you pilot? Mm-hmm. Karen, Rosil, ahí está no Karen. Le... No, I am not. Okay, okay. Let's go, Karen. Do the question to Kenya. Kenya, are you a manager? No, I am not. Okay. Kenya, do to Luis. Luis, are you doctor? No, I'm not. Okay, good. Luis to Metsi. Metsi, are you a pharmacy clerk? No, I am not. Okay, now Metsi, Veronica. Veronica, are you an architect? No, I'm not. Okay, Veronica, Wilber Baires. Wilber, are you chef? Wilber Baires? Ahí lo veo, mister. No, I am not. Okay, Wilber, now you, me falta Carolina, ¿verdad? Es que se me iba moviendo y yo estaba viendo quién se... No, ya lo identifiqué. Ok, ¿quién no pasó? Ahí está Adela. Ya está la Adela. Ya ve que Adela tenía problemas y no me cree. Mire, es que no. Yo no pasé tampoco. No podía entrar. Me sacó. Sí, yo llamándola. ¿Verdad que sí estaba, mis cuernos? Volvimos de los grupos. La Stephanie. Ahí estaba. Lo que pasa es que se le fue la señal. Ok, Adela. Entonces, Wilber, tú le vas a hacer Wilber Baires, la pregunta a Ángel primero, para que escuche a Adela cómo es. Ángel, are you a gardener? A gardener. A gardener? Ángel, are you a gardener? Like the flowers. Jardinero. ¿Escuchas? No, I am not. Very good, Ángel. Ok, Ángel, tú vas a hacer la pregunta a Adela ahora. Adela, are you a barber? A what? I am not. Ok, very good. Pero, ¿cuál era la palabra? ¿Cuál era la... Barber. Barber. Oh, and I was like, what? Barrel. Barrel. Escuché yo, barrel. Y barrilero, dije yo. Oh, my goodness. Dije yo. No le dije esa, pero good, Ángel iba a decir yo. But very good. Thank you. Thank you, you guys, everybody. Adela, now you are going to do a question to me. A mí me vas a hacer, porque creo que hoy sí a todos ya pasamos, ¿verdad? O Giovanni. ¿Qué pasaste? Sí, ¿verdad? No, Giovanni no. La Stephanie falta. No, Stephanie no pasó. Sí, le hice la pregunta a Wilber Beltrán. No. Ajá, sí, sí me acuerdo. ¿Verdad que sí, Stephanie? Sí, teacher, yo fui la primera. Ajá, I remember. ¿Quién no pasó? No, todos pasaron. Ok. Adela. ¿Giovanni? No, ¿really? Yes. Ok, so Adela, tú Giovanni. Giovanni, a mí me va a hacer la pregunta entonces. Ajá.
Are you firefighter? I am not. Ok, pero no, pero Adela le tiene que hacer la pregunta a usted, Giovanni. Yo le tengo que preguntar a él. Sí, please. Ah, ok. Otra ocupación. Are you carpenter? Ah, ok. Giovanni, are you a carpenter? Repeat, please. Are you carpenter? No, I am not. Okay, very good. Okay, let's go and continue. Giovanni, can you do a question to me? The last one. No. Huh? No. No, no le escuché, la verdad. Que si me pudiera hacer a mí una pregunta. Okay. Using. Okay, okay, okay. Mm-hmm. Are you a bus driver? Oh, no, I am not. Very okay. Good. Yes, yes. Okay, let's move on. Ahora sí, vamos a continuar, okay? I don't know if you have any questions for the verb to be. No sé si hay alguna duda o pregunta. Recuerden que cada día tienen una actividad en la plataforma. Por favor, vayamos actualizándola. Cada viernes yo lo voy a chequear, okay? So please try to do it, yes? Now, let's move on and we are going to continue with this new topic. Vamos a continuar con el tema del día de ahora, que es el alphabet, okay? El abecedario. And the alphabet is very important, as you know. El alfabeto es muy importante, como ustedes saben. And we have to, we use it for everyday life. Lo utilizamos en nuestro diario, en español, and sometimes it's very necessary in English, en inglés, por algunos apellidos que se escriben diferentes, porque yo veo algunos apellidos de ustedes que se escriben diferente, algunos nombres también, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar el alphabet, ¿ok? Para saber escribirlo bien, ¿verdad? Y aquí tenemos el alphabet. But I don't know if I have volunteers. No sé si tengo voluntarios que lo quieran decir. Raise your hand, please, if you want to tell me the alphabet. Who knows the alphabet? ¿Quién se sabe el alphabet? That wants to try it, que quiera decirlo. Raise your hand, raise your hand. Oh, ahí tengo a Ever. Okay, Ever. One, two, three, go. A, B, C, D, E, F, G. Huh? H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good, Eve. Thank you. Pero ahí está, esa letra, ¿cómo se pronuncia? No la escuché. F. Ahí está. G. Yes, thank you, Eve. Very good. Wow. Let's go, Wilber Baires. Okay, one, two, three. Y después Giovanni. Mm-hmm. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, U, S, P, U, B, this W, one? R. ¿Y esta? S. Uh-huh. E, U, B, W, X, Y, very good. Thank you. Let's go, Giovanni. One, two, three, go. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Very good. Nice, nice. And I have the last one, Angel. Angel, do you want to try? A, B, C, D, E, F, G, A, I, G, K, L, M, N, O, P, Q, R, E, S, T, U, B, W, X, Y, C. Z, very good, thank you. Okay, now, but none girls, nadie de las chicas, what? No girls, okay, ahorita vamos a cambiar eso, okay?
Everybody please, ok. Ahorita sí que vamos a todos a practicar lo que es la pronunciación, porque recuerden que es muy importante pronunciarlo bien. Hay ciertas letras que a veces tenemos a pronunciarlas mal o nos las saltamos. Metsi, ya vi que ahí ya saltaron las chicas. Girl power, ok. Ok, entonces ya vamos a practicar, Metsi. Y también, oh, wow, ok. Y Carolina también. Entonces es muy importante pronunciarlo súper bien, ok. Vamos a ver a Metsi, Carolina, Tatiana. Vamos a hacer una actividad solo. Ahorita vamos a pronunciarlo todos, ¿ok? Todos, todos, ¿ok? Quiero escucharlos a todos. So, the first letter, la primera letra es A. 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 C. 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 D. 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 E. E. Permíteme. F. F. Wait. Quiero verlo. Ya lo veo. Es que no les estaba viendo. Ok. So, hoy vamos por I. I. F. 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 G. 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 H. H. I. 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 J. 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 K. 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 Ahí vamos cuando decimos así, miren. K. No hagamos esto. Es que no, nosotros, los salvadoreños, tendemos a hacer eso. ¿Se han fijado? Que siempre la última letra la alargamos un montón. Entonces, vamos a hacerlo corto, ¿ok? G. G. H. 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 I. 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 J. J. K. 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 L. L. M. 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 N. 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 O. 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 P. 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 Q. 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 R. 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 S. 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 T. T. U. 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 B. 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 W. 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 X. X. Y. 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 Z. 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 Yes. Okay. So, as I was telling you, we as Salvadorians, nosotros como salvadoreños tendemos a hacer, sí. Bueno, todas las palabras las alargamos. I don't know why, no sé por qué, but that happens a lot. Eso sucede mucho. Entonces, vamos a tratarte, ¿ok? Del abecedario quickly. A, B, C, D, E. Ok, yo escuché, quiero ver a Giovanni, pero me parece que fue uno de ellos que lo dijo así. A, B, C, seguido, ¿ok? No haciendo larga el sonido, porque esos son sonidos los que hacemos para crear una palabra, ¿vean? Vaya, ahora, ahora sí, Carolina, Tatiana y Metsi, vamos a intentarlo, chicas. 1, 2, 3, go. Carolina, vamos a empezar contigo. Go. Ok. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Very good, Carolina, nice. Vamos a ver, Metsi, 1, 2, 3, go. It's okay. A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Amazing, Metsi, thank you very much. Okay. Great. Now, another thing, lo que traté de hacer por acá, si se dan cuenta, en la parte de abajo de nuestra letra, tenemos la pronunciación correcta, de hecho, del abecedario, ¿ok? Por si nunca lo habían visto de esta manera, porque también esa es como la manera que ustedes podrían leerlo, aquí se los puse, miren, para que pues puedan practicarlo, vean. Más adelante también. Vamos a ver, ahora vamos a practicar, a practicar de la siguiente manera. Esta actividad se llama Missing Letter, ¿ok? Se llama la letra perdida, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? Vamos a ver el abecedario, pero va a faltar una letra y ustedes me van a decir cuál es esa letra que falta ahí, ¿ok? ¿Ready?
Okay, let's go. What's the missing letter here? Ay, no, y se mira, Dios mío. What's the missing letter here? F. F. Yes, very good. It's F. Pero wait, lo voy a cambiar los demás porque no, 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 you're not going to guess. Give me one second, give me one second. Because I have the other ones. Okay, ahora sí. So, yes, la primera, la letra faltante era una F, ¿verdad? Ahí se miraba por el. Vamos a ver el next one. What's the letter missing? Ay, no, no lo ven, ¿verdad? Oh, no. I'm sorry. Solo yo lo estaba viendo. Okay, right now, yes. What's the missing letter, everybody? M. M. Yes. M. M. Yes, yes. Okay, let's go. Next one. What's the missing letter? P. 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 Very good. What's the missing letter? M. M. Yes. M. Okay, let's go. Next one. What's the missing letter? Ay, qué fácil. C. C. Yes. C. Okay. And what's the missing letter? U. 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 Yes, you. Okay, and now, here, ahora vamos a practicar. ¿Podrían chequear? Quiero ver, permítame. Quiero ver si todos tienen permiso para anotar. Sí, todos tienen permiso para anotar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ven todas las letras. Ven esas letras, pero está en un cuadro. Ok, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos ahorita tienen un lapicito y usted... Porque yo tengo activo las anotaciones. Y usted va a, va a hacer un círculo, ¿ok? Alrededor de la letra que yo le diga, ¿ok? Todos van a tratar de hacerlo, ¿ok? So, first letter. Vamos a empezar. First letter, it would be the letter K. Vamos a ver. Traten de hacer ahí el círculo en la letra. K, K. Yes, Flor. Nice. Pero todos, yo quiero ver ahí todos ahí manchando la letra K. Ajá, very good. What? ¿Y eso cómo lo hago? Porque yo no puedo. Estoy con el mouse. No me sale. Con lo, encima, mister. Hagan una mancha encima de la pantalla. No, no con el lápiz, con el mouse, ¿verdad? Trate de hacerlo, mister. Presione. No, nada. ¿Ah? No, nada. Aquí mire, por ejemplo, yo estoy manchando acá, ¿ves? Entonces, así lo hace. ¿Really? Yo no tengo la visita. No, tampoco, no me da. Lo que tienen el teléfono, lo que tienen teléfono, automáticamente les sale, pero según... Yo estoy en compu, no me sale. Pero en compu es mucho más fácil todavía, en el teléfono es un poco... Intenten ahora, permítame. Ahora, chicos, intenten. Présteme un lápiz, espérame. Sí. Se fue el lápiz. No pinta. Ya no aparece el lápiz. No tengo lápiz. No me pinta. Apriételo, mister. Apriete el botón izquierdo. Solo una mancha amarilla me aparece a mí en la pantalla. ¿Y esto quién lo hizo? Este desorden, Dios guarde. Oh, my goodness. Yo sé que quería marchar. Ok, vaya, no le salió, chicos. Will y no. Wilber. No, ya no sale el lapicito. A mí tampoco creo que okay, no, a nadie no, le sale el lapicito, pero no, se no, no sale. Y ahora le sale. A mí me quedó la mancha. Sí, no, no. A mí también sale. Wilber lo tiene. Wilber tiene. Vaya, permítame, quiero ver. Hay un lugar. Ah, aquí está, miren, ve. Autohacer o los de requests. Vale, se supone que ahora sí. Miren ahora, chicos. ¿Sí pueden manchar? Ese Willy. Oh, no me da. Pero ahora se supone que hoy sí todos tienen para no. Manchar. ¿Qué me sale? Este es mi lápiz. Mise, en la parte de arriba, en la parte de arriba ya se fijó que le sale un cuadrito negro, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. O en la parte de abajo. Ajá, vaya. Ahí le aparece anotar. En anotar está. Okay. Ya lo encontré.
Annotate, ok, en la compu sé que es annotate. En el teléfono son tres puntitos. O anotar. Anotar ya. O annotate. Depende de cómo. ¿Ya? Hoy sí, ¿verdad? Try yes, it. Ya ahora sí. Ok, okay, hoy sí. Ahora sí. Sí, ok, let's try it. Be careful, guys. Aquí voy a estar con el borradorcito, porque oh my God. Ok, let's go. Let's go now. Circle, circle. Quiero que circle la letra A. A. Vamos a ver. Vamos a ver cuál es la correcta, porque ahí veo que están sobreando dos. Quiero borrarle. Pásenlo el borrador, por favor. Se arrepintió. Yes. Oh my goodness, girls, what is happening with you? Oh my, this is too much violence. Sí, esa letra E, aquí está, esta que mancharon bien poquito. Esa es la letra E, very good. Vamos a ver, next one. Vamos a ver, ahora señalen la letra, esta era, vean la respuesta en sí, era la letra E, ok. Next one, let's go. Next one, it would be la letra I. Ay. Yes, good, good. Sí, hoy sí, miren. Aquí para acá, para acá. Ya van. No parece mi nombre ahí. No. Cuando escriben, no, es que ustedes no lo van a ver, pero nosotros sí. Ajá, cuando ajá, yo, ahorita, por ejemplo. Sí, ahí ve Yasmin, ahorita ya acabo de ver que usted escribió ahí, sí, solo yo veo los nombres, o sea, no me, yo veo que ustedes escriben. Así, miren, ahí está. Yes, esa es la I. Very good. Good, good. Vamos a ver, next one. Circle, circle. Hago un círculo en la letra M. Vamos a ver. Letter M. Oh, very good. No. What are you doing? Yes, it's this one. Yes. ¿Cómo haces el círculo? Sí, es que es diferente. En el lapicero, cuando le das en el lapicero, aparece un texto, aparece dibujar, que ahí aparecen un montón. Si le das clic, aparecen muchas opciones. Está ahí para corazón también. Entonces, miren, pues, hay una para poner un para señalar. Okay. Pero a mí no me parece. En el teléfono, siempre en los tres puntitos, ahí tiene que darle las opciones. Siempre, siempre. Ok, vamos a ver la siguiente. Quiero que circle, circle the letter U. U. Letter U. Oh, wow, yes, amazing. Exactly, exactly. Letter U. Okay, and the last one, circle, circle the letter T. T, T, T. T, 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 T. T, 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 T. Wow, yes, I can see that you're very passionate about it. Yes, very good. Okay, thank you. Thank you for your help. Van a romper la página, bicho. Definitely. De hecho, sí, ya casi. Okay, now we are going to practice. Okay, now how we are going to practice. Vamos a practicar un poco, okay. ¿Cómo vamos a practicar? Aquí tengo unas tarjetitas, miren, ya la vieron. Se miran, ¿verdad? Ay, se miran por ratito. Okay, sí, se miran. Vale, yo le puedo ir mostrando una tarjetita a cada uno y usted me va a ir diciendo qué letra es esa la que estoy mostrando, ¿ok? Vamos a empezar. I'm going to start with Luis. Luis, are you ready? Sí, yo lo veo bien comfortable, pero ready siempre. Yes, comfortable. Okay, comfortable, ajá. Ay, se me sale. Desaparecí, aquí está. Ay. Yes, very good, thank you. Let's go, Diana. P. Yes, very good. Ángel. U. Yes, very good. Will, what letter is this one? T. Yes, very good. Will Baires. This one. W. What?
W. Desaparece. Yes, very good. Let's go with Verónica. Verónica. Sí. Yes, very good. Giovanni. Oh, yeah. Hey. Yes, very good. Vamos a ver, Fátima, what letter is this one? G. Yes. Adela, what letter is this one, Adela? Ay, espera, no se mira. No se mira, espera. Es que es María, por eso casi no se ve. Desaparezco. No, wait. Ajá, es la J. Pero ahí está, mejor, Adela, esta. Oh, se me olvidó. Q. Casi. No, no, no. Es K. Yes, K, very good. Let's go, Carolina. N. Yes, very good. Jasmine. O. Yes, very good. Jasmine, let's go, Ever. R. Yes, amazing. Let's go, Kenya. Kenya, what letter is this one? S. Yes, amazing. Let's go, Stephanie. Ay, no, pero esa creo que la pregunté. P. Yes, thank you. Metzi. Uy, desapareció. ¿No la miras? ¿Metzi? ¿Metzi? No, ¿no la ves? ¿Ahora? ¿Y ahora? ¿Cuál es? X. Yes, very good. Floor. La J. U. No. No? Why? Yes, why? Yes, it's Y. ¿Y qué le pasó a Flor? Flor, what happened? Flor? Sí. Yes, thank you. Vamos a ver. Ah, me confundí, pensé que no era conmigo. No, yes, yes, what's Karen. Ahí está. Sí. Yes, thank you. Wilber. Wilber Beltrán. Sí. Yes, thank you. And ¿qué me falta? Wilber Baires. No, ya me dijo, ¿verdad? ¿Quién me falta? No, todos pasaron. Ok, very good. Sí, ¿cómo se dice esa letra todos? Vamos a ver, vamos a recordar. Hey. 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 Ok, porque tienden casi siempre a confundir esas. Y ahí lo vi en la práctica. ¿Cómo se llama esa letra? This one. E. Ajá, ok. Vamos bien, vamos bien. ¿Y cuál? ¿Y esa letra? Ay, very good. Esas tres son un poco confusas a veces, pues no tiende a confundirse, ¿verdad? Ok, now let's go and let's continue. Vamos a continuar. And in the next one, ¿qué vamos a hacer? We are going to do a little bit of practice. Como ustedes saben, the alphabet, you can practice them with the spelling. Como ustedes saben, el alfabeto lo podemos practicar con el deletreo. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita, de hecho? And what are we going to do? ¿Qué es lo que vamos a hacer? So it says, work as a class, spell your name and do your best, ¿ok? Pero primero, yo le voy a deletrear algunas palabras porque quiero ver cómo vamos, ¿ok? Permítanme. So the first, I'm going to start, yo voy a empezar deletreando palabras y ustedes las van a escribir. Ya sea en su cuaderno, le puede deletrear 5 palabras, ¿ok? Y usted va a ir escribiéndolas a la par, ¿vea? Como una palabra pues, normal. No para abajo, porque a veces me ha sucedido que para abajo escriben las letras. No, quiero que las escriban a la par. Yo le voy a ir deletreando una palabra y al final ustedes me van a decir cuál es esa palabra que yo les acabo de deletrear. Vamos a empezar. ¿Ok? ¿Ready? ¿Están listos? ¿Cuaderno? ¿Lápiz? Teléfono, no sé, whatever you use. Are you ready? Yes. Yes? Okay, good. Thank you. Okay, good. Okay, spelling. This is a spelling, okay? Let's go to a spelling. Déjenme un segundo. Quiero ir a la whiteboard. Quiero ir a mi whiteboard so we can practice.
Okay, so here I have my whiteboard. Recuerden que esto se llama spelling, okay? Spelling, okay? Deletreo. Okay, so let's start. My first letter, la primera letra va a ser M. Two. I. L. K. Una vez más. M. I. L. Y la K. Mil. Yes, mil. Metzi. Mil. Leche, milk. Leche, milk, yes. Así está. Look. Ay, desaparezco. What? Okay, ahí está. Milk. Disappear. I disappear. I don't know why, but I disappear even though I'm not white. But anyways, okay. Next one. La siguiente. Number two. Ahora el number two. Cuando terminemos, me van a mandar la foto ahí en WhatsApp, okay? Pero ahorita quiero que todos vayamos ahí copiándola. Number two. It will be, primera letra, B. B. I. I. R. R. Fear. D. D. Yes. Beer. 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 Bird. Ajá. Vaya, anotémosla ahí, es bird, ok, bird. Porque beer, ya saben, ¿verdad? Beer, ajá, pero bird, ok, bird. Ajá, es bird. Ave, ajá, bird, ok, bird, y beer, yes, that, ok, let's go, next one, ready, number three, la number three. ¿Cómo? D. ¿Cómo? ¿Me escuché? D. La primera es, solo la D. Es D. 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 G. D. G. D. Yo soy payaso, pa. No. Es D. Ajá. Es que la P. P, P es diferente. Miren, yo cierro mis labios para decir P, P. Y en el cambio en la G, es que está la G, la T, T, y está también la P. Pero ahorita es la D, 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 D. ¿Ok? Es la D. La segunda letra es la O. O. Y la última es la G. Dog. Dog. Yes, dog. Ok. Next one, next one. Vamos con la siguiente. Ok. Ajá, va. Next one is, la siguiente empieza con S. La siguiente letra es T. La siguiente es A. Repeat, please. Ok, no problem. La primera letra es S. La siguiente es T. La siguiente es A. Y la última es R. Son solo cuatro letras. Star. Star. Yes, star. Very good. No se mira, pero yes. Next one. Y la última, vaya. La última es, empieza con F.
La siguiente con I. La siguiente es y la última es H. Yes. In English, how do you say that? Fish. Fish. Ahora sí quiero que me envíen las cómo ustedes, este es fish. Bueno, ahorita se lo voy a escribir por acá, pero quiero que ustedes ahorita me envíen las palabras que les acabo de deletrear. Quiero ver dónde, bueno, aquí ya vi el Mr. Liz. Thank you, Mr. Liz. Thank you. The other ones. Very good, Angel. Thank you. Very good. Oh, I don't know who is that one. The lion. I don't know who is the lion, but somebody good. Well done. Mr. Will. Oh, wow. Good idea. Will. Muy buena idea esa de ir escribiendo la par como se dice. Good. Buena idea esa, la verdad. Mr. Ever. Very good, too. Thank you. Miss Fanny, Stephanie, Fanny, right? Milk, where? Oh, there. Thank you. Jasmine, thank you. Preguntas al momento? No sé quién es flowers and a heart there. Este, ahí en una fish, don't worry. Don't worry, it's a spelling first time. No se preocupe, es la primera vez que deletreamos, ¿verdad? Entonces, so no worry about it, okay? Let's go, I think, okay. Yeah, Fátima. Okay, ahí también al final fish, ¿verdad? No worries. Hola. Okay, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a practicar un poco más de deletreo, ok, antes de que pasen a practicar en parejas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Wait a second, déjenme ir aquí al inicio. Ok, so este es spelling, antes de hacer eso. Este es spelling bee. El spelling bee es que prácticamente van a ver una palabra, ok, la mencionan, no, primero la deletrean, quiero decir, y después la vuelven a decir la palabra entera. Pero ya le puedo decir. Por ejemplo, miren. Yo tengo, voy a ir al, solo tengo un set, creo yo. Sí, solo tengo un set. Yo le puedo decir, how do you spell? Y tengo la primera que es el color. ¿Verdad? Este color es brown. Entonces, brown. Ajá. Entonces, yo primero lo deletreo y digo, B-R-O-W-N, brown. ¿Ok? Primero lo deletrea y después dice la palabra. Así es como funciona el deletreo, de hecho. Y así debería de ser. Entonces, así lo vamos a hacer para que aprendamos. And so, let's start. Volunteers. Here I want volunteers. Aquí sí voy a querer volunteers. And I know everybody wants to participate, but please raise your hand. Por favor, levanten la mano para que, y la tienen levantada para yo saber que ustedes quieren participar. Tengo muchísimas palabras para que usted pueda participar, ¿ok? Carolina Tatiana, ok, we are going to start with you. Oh, how do you spell this one? Qué fácil, Carolina. Ajá. C-A-T, cat. Yes, very good. Carolina, thank you. Let's go next one. Verónica. A-B-B-L-E. Yes, amazing. Verónica, thank you. Ahí eran varias, pero solo le dieron la S. But don't worry, ¿ok? ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se lee, quiero decir? Apples. Very good. Thank you, Verónica. Very good. Let's go, Jasmine. Vamos aquí, Jasmine. ¿Sabes cómo se dice eso? Ay, Jasmine, yo tengo una. Oh, my goodness. It's a long word. Yo sé que era una pequeña. ¿Ah? Yo sé que era una pequeña. Oh, look. Okay, one, two, three, go. Apple.
en a quiero ver hey I ajá. No sí va bien va bien ajá en I R C O N D A D A O N E R. Okay, how do you pronounce this? ¿Cómo se pronuncia esa letra? La I. Uh-huh. In English? Recuerda, yo para ay. Like that. Very good, Jasmine. Thank you very much. Let's go, Giovanni. Okay. Let's go, Giovanni. How do you spell? ¿Cuál es esta palabra? Vamos a ver. C A M E R A. Yes. Camera. Yes, amazing, Giovanni. Thank you. Let's go with Wilber Beltrán. No fácil. Oh my goodness, no, it's too easy. But okay, 1, 2, 3, go. C, A, F, E. Yes, very good, Wilber Beltrán. Thank you. Metzi. Yes. Uh-huh, go. It's okay. Okay. Q. Mm. Oh, it is a cheese. Uh-huh, pero in English? C. Uh-huh. H. H. Uh-huh. I. I. Is this I? No. No. One more time. You can do it. Let's see. Uh-huh. E. 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 Uh-huh. E. Uh-huh. S. I. Yes. Very good, Metzi. Thank you. Very good. You can do it. Don't worry, okay? We have time. Let's go, Ever. Okay, Ever. Do you know or no? Okay, this one. This. How do you spell? Uh-huh. O-N-I-O-N-S. Uh-huh. Onions. Onions. Very good. Thank you. Wilber Beltrán. Pero Wilber Beltrán, you already passed, ¿verdad? Usted ya pasó, ¿verdad, Miss? ¿Otra vez? A ver qué sale. Hola. ¿Huh? What do you say? Un plato. What? Un pato. Ajá, in English, how do you say pato? D-U-C-K. Yes, very good. Thank you, mister. Very good. Okay, let's go with... Quiero ver a alguien más porque varios han participado. Adela. Adela, let's try it. M-O-U-T-H. Thank you. Let's go. I want to listen also to Fátima. Fátima Liliana. M-O-N-S-S-T-E-R. Uh-huh. Monster. Yes, very good. Karen. Go, Karen. R-I-C-E. Very good. Rice. Right. Thank you, very good. Kenya. Kenya Lisbeth. O R A M G E. Very good. Thank you, Kenya. Okay, before we continue, I am going to pass one more time the attendance, okay? Antes de continuar, vamos a pasar la asistencia una vez más. Por favor, digan presente, okay? Adela. Presente. Ángel. Presente. Brenda Verónica. Presente.
Carolina Tatiana. Presente. Diana, permítame. Diana Elizabeth. Presente. Ever Antonio. Presente. Permítame. Fátima Liliana. Presente. Flor Carolina. Presente. Yasmín Esmeralda. Presente. Karen. Oh my God. Karen Yasmín. Presente. Kenia Lisbeth. Presente. Lorena Idalia. Luis. Luis Alonso. Presente. Gracias. Metzi. Presente. Stephanie Elizabeth. Wilber Eduardo. Presente. Wilber Enrique. Presente. Wilfredo Eliseo. Presente. Giovanni Antonio. Presente. Very good, thank you. Muy bien, gracias. Ok. A mí me mencionó. ¿A quién no mencioné? A Stephanie. Stephanie, Elisa. Ay, es que siempre me confundo. Chicas, recuerden que deben de tener activa la cámara para poder ponerles la asistencia, ¿ok? Si no, se las... Yes, I know you are there. Yo sé que ustedes acaban de hablar, pero recuerden que es muy importante. Sí, Stephanie. Stephanie entra... quiero ver, Stephanie Yesenia, es que fue que me fui, espérame, quiero ver si te, sí, ahí está, sí te puse, I'm sorry, lo siento que no te mencioné, es que siempre se me confunden aquí los números, no, se me, cuando voy dando clic, no va para abajo, y tengo que estar dando doble clic, y ahí es donde, a donde me confundo, lo siento, ahí me confundí con Stephanie Arias, la otra chica, sorry, Stephanie Andrade, sorry, I'm sorry. Ok, let's continue. Ok, and now we are going to do a little bit of practice. Vamos a hacer un poco de práctica en parejas. Ok, how? Y esto es lo que vamos a preguntar. Miren, vamos a ver. Permítame. Aquí está. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a preguntar nuestros nombres. Vamos a aprender a deletrear nuestros nombres, ¿ok? Porque es muy importante. ¿Y cómo vamos a hacer? La pregunta que se utiliza al momento de preguntar tu nombre o tu apellido, porque recuerden que esa es información muy importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. How do you spell? Y quieres saber el primer nombre de tu compañero, o sea, de letra, porque digamos, por ejemplo, yo, Metzi, si yo no hubiera visto escrito el nombre de Metzi, yo le hubiera preguntado, ¿cómo deletreas Metzi? A Metzi, obviamente, porque yo no, pues no sé cómo se escribe. Entonces sería, how do you spell your first name? Esa sería la pregunta, ¿cómo deletreas tu primer nombre? Ah, ¿por qué yo solo pongo primer nombre y un apellido? Porque en Estados Unidos, y es el inglés americano que estamos aprendiendo ahorita, solo hay un apellido y un nombre, ¿ok? Es lo único que se utiliza. En cambio, que ustedes saben que acá en El Salvador, pues utilizamos dos nombres y dos apellidos, ¿verdad? Entonces, por eso solo vamos a practicar el primer nombre y el primer apellido. Entonces sería la pregunta, how do you spell your first name, ok? How do you spell, ¿qué significa? Uy, your first name. ¿Qué significa eso? Una vez más. ¿Qué significa? How do you spell your first name? ¿Cómo deletreas tu primer nombre? Ajá, tu primer nombre. Y ahora, y si les quiero preguntar, ¿cómo deletreas tu apellido? How do you spell your last name? Ok. Estas serían las preguntas. Aquí igual yo se las había puesto por acá. How do you spell your last name? Ok. Estas serían las preguntas que vamos a hacer. Voy a mover esto un poquito por acá. Ok. Pero también podemos preguntar acerca de nuestros familiares. ¿Y cómo es esa pregunta? A mí me van a decir ustedes. Y es así, miren, ve.
Yo quiero saber cómo se llama tu papá o cómo se llama su mamá. Entonces yo vengo y les pregunto, how do you spell your father's name? O how do you spell your mother's name? Ok. Esta sería la, para saber el nombre de los padres. How do you spell your mother's name? Oh, how do you spell your father's day? Name, sorry, name. I don't know what I'm thinking right now. Okay, there. Okay, so, ¿cómo deletrea? Porque algunas personas, pues, tienen a escribir los nombres diferentes de cómo los escuchamos. Pues ahí, bueno, los aclaramos. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí, ¿cómo se escribe mi nombre? Vamos a ver, quiero que alguien me haga la pregunta. ¿Quién quiere practicar conmigo? ¿Alguien de los que no ha practicado? Vamos a ver. Wilber, veo Beltrán y Carolina Tatiana. Carolina Tatiana, porque Wilber ya practicó dos veces. Vamos a probar con Carolina Tatiana. Thank you, Wilber Beltrán. Don't worry. Let's go. Do the question. Uh-huh. Yes, how do you spell your first name? Okay, entonces yo vengo y les digo, oh, it's, okay, it's R, well, no, it's my first name is R-L-I-S-S-E-T-T-E. Lisette, okay. Porque si se dan cuenta, Lisette no se escribe regularmente así, ¿verdad? Sino que algunos lo escriben con TH, otros solo con una T, otros con una T y una E al final. Hay muchas maneras de escribir nuestros nombres, ¿verdad? Entonces, aquí es donde no funciona el deletreo. ¿Ok? ¿Questions so far? ¿Preguntas hasta el momento? ¿Questions, questions? Because right now we are going to practice, okay? Ahorita vamos a practicar. Wait, let me undo that. Okay, so these four questions. Vamos a practicar estas cuatro preguntas, okay? These ones, how do you spell your mother's name? El nombre de tu mamá. Un nombre, por ejemplo, Wilber, ahora sí, Wilber. How do you spell your mother's name? It's. Se fue Wilber. What happened? Aquí estoy. Okay, how do you spell your mother's name? El nombre de tu mamá, el primer nombre. María. Okay, pero spelled, please, deletréalo. No lo diga, no lo pueden decir al principio, recuerden. M uh-huh. A R E A. Ah, no, you say I A. Very good. How do you spell your father's name? Wait, vamos a ver a alguien más. Diana, how do you spell your father's name, Diana? J E S-U-S. One more time. Repeat, please. Sorry. J. J. Uh-huh. E-S-U-S. Oh, Jesus. Oh, nice. Very good. How do you spell your first name? Quiero ver. Wilber Baires. Yeah. How do you spell your first name? Mi nombre, ¿verdad? Primer nombre, sí. W. Ajá. A. A? Are you sure? I. Ajá. Dije W I L. Mm-hmm. E. Mm-hmm. A.
¿Y la última letra? R, very good. How do you spell your last name? Luis? H-E-R-N-A-N-D-E-C. Very good. Thank you, Luis. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a trabajar y vamos a practicar estas preguntas que acabamos de responder, ¿ok? Yes, questions? These will be the questions. I'm going to send them to you. Se los voy a enviar igual ahí al grupo para que puedan practicarlas, ¿ok? Cuatro preguntitas vamos a hacer. Y quiero que las escriban, también quiero que las escriban para... So I can shape them later. Las vamos a chequear también después, ¿ok? Questions, questions. Right now is the time. No questions. Okay, so if there is no question, let's go and practice, okay? And let's go. Lo vamos a recrear, vamos a cambiar los grupos, okay? Recreate. Creo que sí todos tienen. Sí. Okay, so please practice, practice, okay? I'm gonna give you 5 minutes, okay? 5 minutos para que puedan practicar. Here we go. Accept the invitation, please. Accepten ahí la invitación, chicos. Please, please. Will, ¿no te parece la invitación? ¿O no? Great. It's K E M S A N. Perdón, es H. Sí. Perdón, es T H. Sí. I. Sí. N. Jasmine. Sí. La segunda sería, how do you spell your last name? El segundo. You spell your. ¿Cómo disculpa? Es el how do you spell your last name. Ese es el del apellido. Es el apellido. Y hello, how do you spell es nombre. El de nombre es how do you spell your first name. Entonces sería... I am, perdón, era la I que es I, D, A. Ah, el D no lo puse. R, E, O. No sé si lo dije bien. Quiero ver. O, O, O lo último, ¿eh? Eduardo. Ajá, cabal. Cabal, pues sí. Ahí está. Yo pensé que otra cosa me ibas a decirme. No, no. Es que no escuché otra vez al inicio. Julio. Yes. Okay. Yes. How do you spell your person? How do you speak your first name? The first name? Yes. K-A-R-E-N. Karen. Okay.
I L A. Mariela. Sí, ¿verdad? No. No. M A R. Se va. Y de ahí, sí. ¿Qué me? Sí. La Z. No, no. La, o la A, B, C. Sí. Ah, la M, ah, la sí. C. Sería la I. Marcela. Ajá. Ma, como Mariela. Oye, vale. Ah, pues pregúntame. Vale, sería... How did you... I... I... D... D? Sí, D. Ajá. Oh. Oh. Es. Das. No. Mi apellido es Tiznado. Tiznado. Tiznado con Z. T-I-Z. Nado. Oh. Ok. Ahí sí me entendió. Sí. Te había dicho E M I L I otra vez. Welcome back. Nice, nice. Welcome. Do you finish? ¿Terminaron? No. Yes? Oh, good. ¿Escribieron la respuesta? No quedó mucho tiempo. I'm sorry. Por favor. ¿No terminaron? Como no, ya estuvo. Ah, okay. No, no terminamos. Okay. Kenia dice que no. Oh. Ay, yo me dormí. No, 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 no termina la compañera. No terminé mis. Pero cuál, y yo cuál, me cuál... dormí. ¿Por qué se durmió? Déjala 10 minutos más. Déjala 10 minutos. Me recosté. No, almost, almost. It's time. Tomorrow we will continue with this topic. Don't worry. Mañana vamos a continuar y vamos a hacer un poco más de deletreo. Pero ahorita lo que sí quiero que hagan, como anotaron las respuestas de sus compañeros, quiero que me manden una foto de donde lo escribieron las respuestas de sus compañeros. Recuerden que eran 4 preguntitas. Vea el nombre del papá, la mamá. Si no terminaron, no hay problema. Lo que escribieron, solo lo que terminaron. Ok, Fátima y Kenia, no hay problema. Hasta donde hicieron. That's excellent, ¿ok? Lo importante es que practicaron porque las escuché. So, no problem. No hay problema que no hayan terminado. Pero, so, I want you to send me the picture, ¿ok? Quiero que me envíen la foto ahí en WhatsApp. I will be waiting por lo que terminaron, ¿ok? Yes, everybody? And tomorrow we will do one more time, ¿ok? Y mañana continuamos, ¿ok? Thank you, everybody, for coming. Gracias a todos por venir. I'll see you tomorrow. Bye-bye. Ángel, no se vaya a ir. Good night. Bye, everybody. Good night. Good night, everybody. Bye. Good night. Good night. Good night. Take bye. Care. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Everybody, take care. Tomorrow, have a good day. Angel, yes. So, tell me, do you have any questions? Dime si tienes alguna duda o pregunta. Ahorita estamos para ayudarte. Ah, ese duda o pregunta. No, hasta el momento no tengo ninguna duda. ¿Algún tema que quieras reforzar ahorita? ¿Reforzar? ¿Tienes? Sí, o sea, por ejemplo, si no entendiste algún sujeto, el verbo to be, alguna letra del abecedario, porque después es lo que hemos practicado al momento. No sé. Quiero ver. Uh-huh. Solo el to be. El verbo to be, ¿qué? ¿Las oraciones uh-huh. o las preguntas? ¿Cuál de las dos?
Porque realmente estaba entendiendo todo más bien. Entonces no siento que... ¿Todo? Ah, sí podría. No sé, claro que sí, vamos a intentarlo porque solo tenemos ocho minutitos tenemos ya. Vaya, vamos a intentarlo, sí. Pero lo que vamos a hacer es que no vamos a hacer todos los sujetos. Vamos a hacer tres, ¿ok? Los principales. Y ahí nos vamos a ir guiando de la positiva, negativa y pregunta. Vaya, primero que nada, debemos de aprendernos, y son muy importantes los sujetos que ahora les dije, ¿verdad? ¿Cuáles eran los sujetos? I. Ajá. Solo que yo me los podía así. I, you. Ajá. Solo que hay que ir en el orden. Mamá. No, como tú puedas, como te lo sepas. Right. No hay ningún you, orden. Y. Y. Ajá. They. Ajá. They. We. Ajá. Is. Ajá. It. Ajá. It, perdón. It. Ajá. ¿Y el de ella? She. Sí, very good. But esos son los sujetos, ¿verdad? Muy importante identificarlos para saber el verbo to be que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, sí. Ahorita te voy a explicar los más principales, por ejemplo, que sería el I, el you y el he. Los tres primeros voy a utilizar, ¿ok? Sí. Entonces, el verbo to be para el I, ¿cuál es el verbo to be? Es el am, ¿verdad? Sí. En este verbo to be, recuerda que siempre, ok, verbo to be, vamos a ¿cómo se llama? A dar a entender que el nombre, ok, la edad, ok, la occupation, o sea, eso es lo que vas a decir en la oración, ok, sí. La ocupación, el sentimiento, ok, o un estado de ánimo. Al mismo tiempo puedes decir un lugar, o sea, que estás en un lugar. Entonces, siempre recuerda eso. Eso hay que tenerlo en mente al momento de decir nuestra oración, ¿ok? Entonces, yo quiero decir, yo soy en metro centro, voy a decir, ¿ok? Entonces, yo voy a decir, I am in metro centro, mira, metro, ¿ok? Sí. Vaya, vamos ahora, I am, ¿qué más podemos decir? Decime algo más tú, vamos a decirme un nombre. I am in Raúl o algo. In Raúl, así se llama el lugar. Ah, no, perdón. Ay, no, quieres decir, yo soy Raúl, ¿quieres decir? Ajá. Entonces solo sería I am Raúl, porque cuando utilizamos el in cuando es un lugar. Porque es una ubicación, ¿verdad? Ah, muy bien, sí. Exactamente. En cambio, cuando decís un nombre, una edad, no agregas más nada. No, porque solamente es. Uh-huh. Exactamente. Vamos ahora con you. You, ¿cuál es el verbo to be? El verbo to be sería are. Muy bien. You are. Ahora quiero decir una ocupación. Vamos a ver, you are. Quiero que me digas cómo se dice carpintero. Vamos a ver si te acuerdas. No recuerdo, carpintero. Yes, carpenter. Ok, carpenter. Carpenter, ok, ese es carpintero. Ahora, you are, dime ahora cómo se dice, tú tienes 20 años. You are, sería 30, ¿verdad? Sí. 20? No. 20 years old. Years old. Very good. No problem. Sí, so, we are going to practice the numbers too. So don't worry, okay? Vamos a ver, next one. Es el he, okay? El he que significa él, ¿verdad? Él, sí. Entonces, ¿el verbo to be cuál es, Ángel? He, el otro es escribir. Is. Is, muy bien. Entonces ahora yo quiero decir que él es un arquitecto. Entonces sería he is an architect. Ok, muy bien. Ah, eso tenía una duda. Siempre cuando es el verbo is, tengo que decir an. Mm-mm. No. No siempre. No siempre. Lo que sucede es que cuando decimos una ocupación, tenemos que utilizar algo entre la ocupación y el verbo to be.
este tema, no sé si, sí, sí creo que viene también. El A, el AN, vas a utilizarlo cuando la palabra empiece con una vocal, mira acá, ¿ya te fijaste? Sí, sí. Entonces, acá podría haber puesto, you are a carpenter, cuando utilizas la A, cuando va una consonante. Vocal. Una consonante. Ajá, y el otro es cuando va una vocal, mira. Porque aquí dice, he's an architect. Y en la de arriba dice, you are a carpenter. Se utiliza con ocupaciones y también se utiliza con, quiero ver qué más, colores, cuando le agregas algo. Menos nombres porque eso significa un carpintero, un arquitecto. Eso significa esa A y esa AM significa un. Y no puede decir I am a Raúl, vea, porque estás diciendo yo soy un Raúl, no. Entonces, no, no, con nombres sí. Nunca lo vas a utilizar. Ajá. Ok, muy bien. Ahora, estas son las positivas, ¿verdad? Y recuerde sí. Que esto es lo que debes de explicar. Ahora, en negativo, I am y metro, ¿cómo sería en negativo? I am not. Ajá, I am not in metro. Ajá, y la siguiente, I am Raúl, negativo. I am not Raúl. Ajá, very good. ¿Y cómo sería you are a carpenter? You are, se dice aren't, ¿verdad? Ahí puedes decirlo de las dos maneras, Ángel. Lo estabas diciendo muy bien. Puedes decir you are not, o not. Puedes, ajá, o puedes decir también you aren't, ¿ok? Cualquiera de las dos. No sé cuál vas a utilizar, you are o you are not. ¿Cuál de los dos? You are not. Ok, vamos a ver. Ay. Ok, you are not a carpenter. Ajá. A carpenter. Uh-huh. La siguiente, you are 20 years old, negativo. You are not 20 years old. Ajá. A 20. No, no, solo 20. Yo me equivoqué. Ajá, yo me, sí, bien, yo me equivoqué. Fui bien. Vamos a ver. He is an architect. La negativa sería. He is not an architect. Ajá. Vaya, así es. Bien. Lo has hecho muy bien hace un momento. Now, ahora, para la pregunta, ok, para las preguntas. Se cambiaron. Dime. Se cambia el ¿cómo se llama? El pronombre por el verbo. Muy bien. Vaya, entonces, primero elige siempre cuando vayas a hacer una pregunta, Ángel, primero elige un verbo to be. No pienses en el sujeto, piensa en el verbo to be. Si quieres practicar entre dos personas, pues vas a utilizar el are. Si tú quieres hablar de otra persona, de una chica, por ejemplo, sí. O un chico, vas a utilizar el sí. Ah, no, es el pronombre. Ajá, el is, muy bien. Sí, y si sí. Quieres hablar de un grupo de personas, ¿vas a utilizar el? They. No, el verbo to be. Ah, no, perdón, to be. Sería el are. Ajá, muy bien. Entonces depende, ¿verdad? Va a depender de la situación. Sí. Ahorita yo quiero hablar de un chico. Entonces, ¿cuál sería mi verbo to be primero que voy a elegir? Sería el is. Uh-huh. Is he, ahora... He? Ajá, ¿y ahora? A carpenter. Ah, ok, very good. Very good idea. Carpenter. Se me olvida carpenter. Carpenter. Siempre me olvida cómo se escribe. But, ¿cómo sería la respuesta? Yes. Acá, no, yes. ¿Cuál es el sujeto ahí? He? She, ajá, she has. She is. No, he is. Ajá, vaya, yo. Ah, sí. Muy bien. Ahora, con los nombres, cuando tengamos un nombre, entonces, yo por ejemplo, permíteme que quiero ver, tengo Daniel. Is Daniel happy? Ah, permíteme que no se mire aquí. Ajá, happy. Entonces, ¿cómo sería acá? Como estamos hablando de un chico, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, sería... Yes. Yes, he is. Muy bien. Oh, no. No. He not. He is not. He is not. Very good. Y así es básicamente, ¿ok?
Ya llegado. No problem. Vamos a continuar practicando, no te preocupes. El viernes va a haber otra vez práctica de eso. Vamos a hacer una práctica durante la clase. Así es que yo estoy segura que les va a quedar súper claro, ¿ok? Y cualquier duda, estamos presentes ahí también ahí en WhatsApp. Me puedes escribir y yo te ayudo con gusto, ¿ok? Bueno, muchas gracias. Ok, no problem. Bye, bye. Good night. Bye. Bye. Bye.